Ah, Ya siguen sigue. las yemas. Sigue las yemas. Sigue batiendo. Órale. Es muy bonito estar ya dentro de lo que son las montañas. Ah, por ahí hay una casa. Es una casa completamente en abandono. Ahí si notamos, pues ya no hay techo, ya no hay nadie. Ahí todos ya se fueron. Ahorita estamos en este bonito recorrido, que es donde vamos llegando, vamos caminando un poco. Hoy estamos visitando a tía Petra. Vive por aquí cerca. De hecho, aquí hay que caminar y caminar. Lo único que hay son puras veredas. Y al fondo las nubes ya no van a tardar mucho en soltar poca o mucha agua que tienen estas hermosas nubes. Es lo bonito, estos lugares donde vamos llegando. Nunca puede faltar una fruta como este es el limón. El limón, el cual pues siempre, siempre lo hay. ¿Y qué tal para un agua, no? Bueno, voy a seguir caminando y ya más adelante voy a llegar donde está la casa de tía Petra. Vamos a darle una ayuda. Donde las nubes acarician la montaña. Ahí es donde logro ver ya donde vive tía Petra. Ahorita la vamos a visitar, vamos a platicar con ella. No, pues ya se fueron corriendo. Por aquí apenas van las milpitas. Y por aquí están lo que son los vigilantes. Como siempre, ahí de quedito. Tenemos hoy comida para ellos. Qué agradable hacer estas visitas. Diario compartiendo con todos ustedes. Y ahí escuchando lo que hablan los tíos. Mucho mango también ahí están. Y vamos a platicar con ella. Buenos días, buenas tardes, tía Petra. La vine a visitar. Tía Petra, ¿cómo ha estado? Bien, ¿Bien? bien, bien. Qué bueno que Aquella. nos vino a visitar. Sí, de hecho, aquella vez que vine había mucho elote, ¿no? Sí, había elote, pero ahora no, nada hay. No hay nada. No hay nada. Gracias, tía Sí, Petra. no hay elote para darles unos elotes. Sabes que vino, había elote, ahora no hay. Apenas se van a dar, faltan algunos meses. Sí, faltan unos meses porque ve. Está bien, tía Petra, mire, de hecho ahí traemos algunas cositas, las vamos a comenzar a colocar por acá. Sí. Y aquí la vamos a estar acompañando. Gracias, Sí. gracias. Fresquito para un vasito los que vienen a visitarme. Está bien, tía Petra, gracias. Yo recibo un poquito. Gracias, ya la tomo. Tía Petra, mire, yo también le traigo aquí lo que es queso, quesillo, Sí, gracias. para que se coma Ah, un taco. para los chiles, para todos vamos a comer un taquito. Gracias. Chiles rellenos. Los de agua, Chiles ¿verdad, tía de agua, Petra? sí, son chiles de agua. Es lo que vi que ahorita llegando a su pueblo, vi mucha cosecha de los chiles, es el chile de agua, como le dicen. Sí, chilito que se hace para algo, a ver, para comer. Vaya a hacer los chilitos. Usted es muy ingeniosa, porque en aquella ocasión aquí mismo puso usted los elotes. Ah, así, así había brasa. O Así sea, había brasa y eché los elotes, aquí se cocieron. vamos en el rescoldo. Rescoldo. A la lumbre. La lumbre. Hubo frijoladas, la vez pasada que vino. Y ahora pues no hay. Pues tengo frijoles, pero ahora fíjese que no tengo licuadora del metate que lo Puro voy a moler. metate. Pues no se preocupe, tía Petra, que todas las comidas así, creo que no me equivoco, tienen un sabor muy especial. ¿Verdad? Sí, tiene un sabor especial. Así dice que de esos frijolitos así en el o una salsita en chirmolera, así que sale mi Eso sabroso. mero, así Sí. es. Unos chilitos ya se cocieron. Bueno, yo por aquí ya coloqué lo que traigo también. Sí. Le digo, tía Petra, ¿y qué es lo que va a hacer con los chiles? Pues chile relleno. Ah, son los chiles rellenos. Sí. Chile relleno. Órale. Amasando. Estos ya quedaron los de arriba, ¿no? Ya quedaron Ahora esos ya. faltan los de Sí, abajo. están esos que se cuecen nomás aquí en la brasa y ya. Quitando los chiles, quitándole el cuerito. Ya casi ya terminé. Sí, tía Petra, Casi ya tantito terminé. me asomé allí con las gallinas, estaba yo viéndolas y ya regresé. Sí. Y es lo que estoy viendo, que eso esté No. muy rápida. Ya acabé de limpiar los chilitos. Puede pasar allí en la brasa, Sí. en el rescoldo, pues ya van quedando ahora así. Botularon. Están limpiando los chilitos, sacando la semillita. Es que es lo que más pica, ¿verdad? Sí, ese pica. Mientras pica. Es la que pica. Sí. Ah, por lo tanto hay que quitársela. Están los chiles. Cortamos Ah, le unos va a poner ramos. el pasote allá a los Sí, chiles. le pones ya pasote. Está bien. A los chiles. Órale. Ese pasote que nunca puede hacer falta. No se ocupa para los chiles rellenos. Sí. Sí tiene varias gallinas. ¿Estas se han puesto huevitos? Sí, tengo seis que están poniendo huevitos. Son libres aquí dentro de lo que es el campo. Huevito. Ah, qué bonito, tía Petra. Muy bonito el campo porque abundan las gallinas. Abundan, ¿verdad? Sí, abundan las gallinas. Unos chiles rellenos con quesillo
Y vamos a comer con frijolitos, con arrocito. Y aquí le estoy echando el quesillo. Creo que le estoy echando mucho. Es lo que estoy viendo, tía Petra, que algunos ya están por aquí. Ya están. Estos ya tienen lo que se le pasó, el quesillo. Ya tienes ya pasote, quesillo. Y de aquí se van otra vez a lo que es la lumbre. Sí, con la brasa ahora se van a la cazuela. Pues ya vi cómo es que está ocupando, ¿qué es el quesillo? He hecho bastante porque pues para eso está el quesillo. Para que quede bien relleno, como se dice, tía Petra. Pues sí. Está bien, tía Petra. Quedó bien eso, mire. Sí, yo le pasote dentro del chile. Sí. Y ese chile quedó como todos estos que están aquí. Sí. Y ahora viene lo demás. Para cebar la cazuela, la... A la lumbre. La lumbre. Tía Petra, mire, la gallina ya se va saliendo del canasto. Sí, ya voló. Ya puso. Ah, ¿ya puso? Sí, ponen. Ah, con razón. Traigo, pero de estos otros, ahí están, ¿eh? Listo, que vamos a ocupar, hecha para los chiles rellenos. Se salió la gallina, sí. Ya se fue, como que se enteró que se iban a ocupar los huevitos, los blanquillos, tía. Sí, eso va a ser para los chiles. Por aquí siguen los acompañantes. Siempre se deja uno, ¿verdad? Sí, porque siguen a ponerse. Si vamos un huevito, ya no ponen las gallinas. Ya no ponen. Hay que dejar uno. Hay que dejar uno. Ahí está bien. Listo, los huevitos criollos. Sí, de esta forma. Sí, llevo los huevos. La estamos acompañando. Hay comidas diferentes y de esta forma, ahí combinado con lo que son las ayudas, pues también vamos a conocer lo que es la gastronomía. Chilitos para rellenar los chilitos y ya prepararlos en la cazuela, la lumbre. Lo que usted va a ocupar es más lo que está al fondo, ¿verdad? Sí. Esto. Ese es. Y ya lo que son las yemitas, sí, ya van quedando a un lado. Se quedan a un lado. O sea, como quien dice, hay que batirlo, ¿no? Ya quedó eso, voy a echar las yemitas aquí. Sí, ya tía Petra. Le voy a los chiles. Después de estarla ahí moviendo, mueve y mueve. Para mí que no se las ponía y veo que sí, sí, sí las lleva, tía Petra. Sí, sí, lleva la yema. ¿Y se le ponen todas? Todas. A tía Petra le debo hablar fuerte porque tía Petra ya escucha muy poco. No me había dado cuenta que ya no me escuchaba bien. Sí, se sigue batiendo. Órale. Echarle harina a los chiles. Ah, le basta poner harina, lo proteges de todo, como quien dice. Sí, se va la harina. Muy bien, van quedando bonitos. Toda la lumbre. A ver qué tal pican. Pican, hay que picar, que no. Ahí ya lo mete ahí. O sea, como quien dice, se remoja y se va uno para donde está lo demás. Sí. Ahí quedó. Órale. Le digo, tía Petra, ahora hay que moverlo, ¿cómo? ¿Se le echan ahí lo que es el aceite encima? Sí, mueve para que... Para que no se queme. Sí, que no se queme. Y así es como van quedando hoy unos deliciosos chiles rellenos. Sí. De mucho quesillo, ahí con el pasote. De pasote. Mucho de pasote también. Tía Petra, sí, es lo que vi de aquel lado, que sí había mucho de este chile de agua, como se le dice. Sí, hay ¿verdad? Mucho. Sí. Hay mucho, hay, ¿no? Hay mucho. Hay mucha gente que siembra sus chiles. Qué bueno, chiles de agua. Qué bueno que no dejan de sembrar. Sí, no. Porque mire, mire cómo termina. Sí. Quedan bien bonitos, ¿no? Los chiles aquí. Órale. Vamos acompañadito con frijolitos, arrocito y vamos a comer. Sorprendente ver cómo ya quedaron los chiles. Que quedaron los chiles. Y por algo son. Vamos a probarlos ahí cómo quedaron. Por algo son chiles rellenos. Sí, son chiles rellenos. Comer ahorita acompañadito, con frijolitos, arrocito. Oh, 79 años. 80. Chiles rellenos preparados por tía Petra, ya quedaron listos. Sí. Y de esta forma, pues, los estamos acompañando. Aquí están los frijoles. Órale. Aquí está el arrocito, aquí están los chilitos. Como siempre, estos frijolitos, y ahí con mucho de pasote. De pasote, sí. Órale. Sabor está, de mira, los frijoles. Y las calientitas. Voy a poner y así chile. Es como quedó el banquete. Sí. Gracias. Chilito, mi plato. Órale, tía Petra. A comer. Sí, tía Petra, gracias, ¿eh? Gracias. El arroz, lo que son los frijoles y el chile relleno. Un café. Y bien con sabroso. Café, está la coca, le permite un pasito, está la coca. Pues ya sea coca o café, pues lo recibo yo, tía Petra, muchas gracias. Aquí está su café. Gracias. Vamos a comer esta comidita, que sepa que agarre su platito. Gracias. Vamos a comer. Sí, con permiso, gracias, ¿eh? Ah, pues ahí está el chile relleno. Ahí quedó lo que se le pasó. Se pasó, sí, yo. A ver qué tal pica, ¿eh? A ver qué tal pica. Y ahí está el quesillo, todo bien sabroso. Con permiso, me voy a hacer un taco. Sí. Gracias. Un super taco. Como a todas las comidas, hay que darle una mordida, tía Petra. Sí. Ahí voy, ¿eh?
Aprovecho, tía Petra, con cuidado. Petra, pues miren la comida que preparó hoy ella. Hoy unos deliciosos chiles rellenos. Y aquí la estoy acompañando. Por aquí se encuentran la traviesa y el coronel. Aquí ya coloqué lo que es la ayuda para tía Petra después de estarla acompañando un rato. Y es que muchas ocasiones llegamos y ellas están ocupaditas. Están haciendo lo que son las labores. Labores de la cocina o algunas otras cosas que son del campo. Ahí se va quedando lo que es la ayuda. Aquí pusimos lo que son los jabones. Y es que queríamos ocupar su mesa, pero está muy pequeñita. Voy a dejar un dinerito también. ¿Sí? ¿Puede tomarlo? Bueno, muchas gracias. Ahí están 1,000 pesos, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Que andan lejos, que me enviaron este dinero. Sí, gracias. Sí, tía gracias. Petra, gracias a usted. Muchas gracias por recibirme. Guarda sus 1,000 pesos. Sí, gracias. Y créame que la voy a seguir visitando, ¿eh? Sí. Permiso, me voy a despedir de los que están viendo este video. Sí. Ya vengo. Sí. Estoy con tía Petra y todo aquí lo hizo a la leña. Qué bueno que hay mucha leña por aquí. Vamos continuando con bonitos recorridos. A ver quién quiere un mango. Ahí están. Ahí donde las nubes acarician la montaña. Voy a seguir platicando con ella. La voy a seguir acompañando otro rato. Esta forma es como andamos haciendo a diario. Estas bonitas entregas de las ayudas. Ahí siguen los animalitos. Ya con el tiempo la milpa va a ir creciendo, ahorita está muy pequeña. Gracias, seguimos con más recorridos.